vos, de Caseros. Y bueno, contame un poquito cómo fueron aquellos inicios. No empezaste en el boxeo, ¿no? No, la verdad es que, a ver, yo empecé en el deporte de contacto siendo muy chica, haciendo fujota, que es boxeo con patada. Empecé a los 7 años, a los 12 años fui cinturón negro de esa disciplina, a los 14 años campeona sudamericana. Y después fue como que se fue apagando ese momento. Entonces empecé a ver a Cristi Martin por televisión, boxeando, y dije, bueno, sí, es eso lo que yo quiero hacer, campeona mundial de boxeo, que todas mis peleas sean transmitidas a nivel mundial, ser conocida, obviamente, no solo en el país, sino que también internacionalmente. Y la verdad que, bueno, eso fue lo que más me motivó a empezar a boxear. Claro, a pesar de haber arrancado en otra disciplina, ¿ya sabías de la existencia del boxeo y te gustaba? No, lo conocí con Cristi Martin. Cuando la vi a ella, dije, o sea, sí, qué bueno, me encanta esto, y más aún en las mujeres. Claro, ¿y cómo fue así en ese momento empezar el boxeo? Porque no era tan para mujeres en aquella época, ¿no? No, la verdad que primero tengo que decir que empecé con el boxeo en el año 1996. Sí. Cuando el boxeo femenino en nuestro país no estaba reglamentado, prácticamente solo existía en Estados Unidos y después se fue extendiendo. Claro, de hecho, hiciste tus primeras peleas con... Mis dos primeras peleas lo hice en Estados Unidos, la primera con Cristi Martin y la segunda con Lucía Risker, dos grandes boxeadoras. Y te diste el lujo nomás de pelear. El lujo de ir a Estados Unidos, pelear con ellas dos, con las mejores del mundo en esos momentos. Claro. Y si bien había perdido, pero para mí era haber ganado un montón de cosas, pero que en realidad gané, porque acá en la piscina, sí, lo que gané fue, primero respeto, segundo admiración, y en tercer lugar gané que se empiece a utilizar el reglamento del boxeo femenino. Claro, ¿y te sentís referente de las que empiezan el boxeo hoy en día, digamos? No sé si referente, pero sí, soy la pionera por haber sido la primera. Claro, en haber abierto las puertas de este gran mundo que se conoce. Y bueno, para mí, sí lo sos, ¿te gusta, no? ¿Cómo es eso? ¿Te llevas bien con eso de ser alguien que admira mucho boxeadora? Sí, la verdad que, a ver, estoy preocupado por todo eso, ¿no? Pero también, más allá de ser bueno, también es una gran responsabilidad. ¿Por qué una gran responsabilidad? Cada vez que subes arriba de un ring, esperan lo mejor. Óptima condición y esperan siempre lo mejor. Y siempre estás rindiendo un examen. Siempre, siempre. Por ser la primera, yo, a pesar de que pasó el tiempo, ya prácticamente 19, 20 años de esto, y prácticamente sigo rindiendo examen ante los medios, ante el público, ante otras boxeadoras. Pero la verdad es que eso también es una manera de motivarme para poder estar cada día mejor. ¿Sentís que evolucionó el boxeo cuando empezaste hasta ahora, hoy en día? Totalmente. Es más, yo misma he evolucionado realmente porque, a ver, empecé siendo una boxeadora muy agresiva, con poca técnica, y hoy en día puedo decir que soy más técnica. Muy técnica, que aprendí justamente todo lo bueno del boxeo, eso del arte de pelear y no dejarse pegar, claro. Buena defensa, my buena bueno, salvando la distancia. Obviamente. No le gustaría ser como él. No se deja pegar, prácticamente. La idea es eso también, ¿no? O sea, no dejarse pegar, por eso también estamos tan bien, a pesar de los años que estamos haciendo, ¿no? Y la verdad que otra de las cosas, mucha gente por ahí se sorprende, en mi cara no se ven tal vez marcas de los golpes de tantos años, ¿no? Claro, sí. Los peores golpes los llevamos en el gimnasio, porque pegamos con los hombres, que con las mismas peleas, ¿no? Que pegamos a las mujeres. Claro, me imagino, sí. Y recordando un poco todas tus peleas y tu carrera, ¿qué pelea identificás así como más complicada que has tenido? He tenido muchas peleas complicadas en toda mi carrera. Ari Yasha, por ejemplo, después con Alejandro Oliveras, con Jackie Nava. ¿Alejandro Oliveras en la unificación del título? En la unificación, la única pelea que hemos hecho en realidad, ¿no? Que después quedó pendiente. Fue muy complicada. Y fue bastante complicado porque he tenido que cambiar prácticamente todo mi estilo para poder enfrentar a Alejandro Oliveras.
Yo hasta ese momento era como una boxeadora que siempre iba al frente, iba a buscar la pelea, con técnica, pero siempre buscando la pelea. Sin embargo, con Alejandra he tenido que ir para atrás, dejarla que venga y buscar el mejor contragolpe, ¿no? Y la verdad que, bueno, con esa pelea he aprendido también a contragolpear y poder conectar los mejores golpes. Y gracias a ese plan de pelea, nosotros ganamos. Y hoy en día, el boxeo, ¿cómo ves la situación, digamos, del boxeo? Mira, el boxeo argentino femenino, hablo, sí. Está de parabén, es ícono internacional en el mundo por ser la Argentina una de tantas campeonas mundiales de esta disciplina, ¿no? Eso por un lado. Ahora, si tenemos que hablar de boxeo masculino, y sí, estamos un poquito olvidados. Hay como un vacío, por así llamarlo. No sé si un vacío, pero... hermoso, un poco. Realmente estamos esperando que realmente vuelvan a aparecer esos grandes boxeadores que teníamos hasta en los dos últimos años. Yo siempre digo que los dos últimos años, cada vez que me preguntan del boxeo masculino argentino, digo que en los dos últimos años hemos perdido nuestros grandes campeones mundiales. Es una lástima porque lo hemos perdido todos juntos, ¿no? Sí, que tal vez no se hubiese sentido tanto si no iba a paulatinamente. Pero no dudo de que el año que viene ya esto pueda volver a remontar y con los boxeadores que están justamente dando sus primeros pasos y que están ya apuntando, que son campeones argentinos, sudamericanos, que se están apuntando al título mundial, el año que viene tenga su chance y obviamente poder lograr que el boxeo masculino argentino vuelva a pisar en el... Claro, ahora está como muy latente Brian Castaño y el hermano del Chino Maidana, Fabián, ¿no? Sí, por eso a eso más que nada apuntada, sin dar nombre, ¿no? Estos grandes boxeadores que están dando ya sus pasos iniciales como para encarar un título mundial. Esperemos que el año que viene tengamos no solo uno o dos, sino que entre 3 y 5 campeones mundiales. Claro, es lo que queremos, es lo que nos hace falta, porque si bien el boxeo femenino tuvo su época en la cual estaba como muy quedado, hoy está en su pleno, en lo máximo esplendor, que podemos decir, ¿no? Porque claro, hay prácticamente 17 campeonas mundiales, todas de un estilo diferente, todas con su propio estilo que se han ganado, ¿no? Y todos también con ese público que las alienta y las sigue en todo momento. La verdad que, a ver, el fin de semana pasado hemos estado en la Federación Argentina de Box, también he vivido una unificación de títulos mundiales de dos campeonas mundiales argentinas que la verdad que han dado un espectáculo extraordinario. Y la verdad que esas son las cosas que hacen que el boxeo femenino siga creciendo, que se enfrenten dos campeonas mundiales, las dos argentinas. Argentina, claro, por los títulos. La verdad que bueno, ¿qué más podemos pedir nosotras? ¿No? En especial yo, que cuando empecé no habían otras boxeadoras, todo era... No había ni reglamentación. No había reglamentación, no había otras boxeadoras y todo era muy cuestionado por todo el mundo. Y hoy en día es como que nos ganamos ese lugar, ese espacio. Sí, exacto. Y eso es lo bueno, ¿no? Sí, y bueno, volvemos a vos. Mirando para atrás así, con todo lo que has conseguido, ¿qué reflexiona o qué me contás, qué me decís? Bueno, que todavía puedo seguir soñando con algo mejor, con seguir ganando otros títulos. Y la verdad que en forma personal, pero en forma en conjunto con el boxeo femenino argentino, creo que ya no puedo pedir más nada. Con tantas campeonas mundiales en nuestro país, con esa pizca de brillo, con ese brillo que tienen todas ellas, realmente estoy tranquila y sé que he hecho un muy buen trabajo cuando empecé esto de boxeo femenino. Por ejemplo, yo pensé, todo el mundo decía, estás loca, no lo vas a poder lograr. Y cuando empezó y arrancó, decía, esto no va a crecer nunca. Y la verdad que bueno, gracias a Dios que todo eso se equivocaron. De prácticamente no existir a hacer el todo lo que hoy en día es el boxeo femenino, ¿no? Sí, o sea, hacer el máximo referente mundial. Creo que más no puedo. No, obviamente que no, o sea, es increíble todo lo que has logrado sin más, o sea, de no haber prácticamente boxeo femenino a hoy, sí, que salgan un montón de chicas que quieren boxear y demás, ¿no? Lograr de cero a este 10 que tenemos, ¿no? Porque estamos en pleno, a lo pleno. Y en agosto del 2014 te alejaste un poco del boxeo. Bueno, yo he tenido, yo siempre digo mis años sabáticos, de los cuales, ya prácticamente me he ido dos veces y he vuelto, así que la verdad que ya hoy en día cuando
cuando me preguntan hasta cuándo, yo no digo, yo no doy fecha. No, no, yo no digo hasta cuándo. Porque, o si no, es como que siempre estoy mintiendo, y la verdad que no. No sabe. Es algo que sale, que ocurre. A ver, la primera vez que me alejé del boxeo profesional competitivo fue en el año 2010. Pasaron 2 años y bueno, algo necesitaba de nuevo y volví a ese amor por el boxeo. Es una pasión, realmente es una pasión. Y lo mismo ocurrió en el año 2014 y este año nuevamente hemos vuelto con muchas ganas de poder seguir creciendo en todo esto. Todavía me queda mucho por dar a este hermoso deporte que amo tanto, ¿no? Que es el boxeo. Sí, me imagino, porque cuando un deportista siente que no puede dar más, directamente no lo intentan, no, me da la impresión. Sí, la verdad que sí, yo creo que todavía tengo para dar mucho más. Y sueño, a veces me preguntan, ¿por qué te seguir ganando títulos mundiales? Yo ahora prácticamente es lo único que tengo por cumplir, ¿no? Porque a las mejores de mi categoría ya les he ganado a todas. Las que están apareciendo todavía es como que necesitan tener un nombre un poco más importante todavía. Todavía no le vamos a dar el espacio. Pero bueno, yo estoy preparada y cuando me desafíen, ahí estaré. Claro. Porque estoy para eso, para demostrar que sigo siendo la primera, que sigo siendo la número uno y que realmente en estas categorías en las cuales vengo, que prácticamente son la Super Gallo y la Pluma, sí, puedo enfrentar a cualquiera. Y en 2014, corregime si me equivoco, te habías alejado y te metiste en la política. Sí, en realidad me alejé un poco del... ¿Cómo fue esa incursión en la política de la Tigresa? No es que incursioné, eso es lo que te quería aclarar. No es que incursioné en la política del año 2014 o en el año 2015. Yo incursioné en la política en el año 2009, sí, siendo ya prácticamente concejal, actualmente con segundo mandato, en 3 de febrero. Sí. En el año 2015, lancé mi candidatura a intendente, en el cual en las PASO no pude llegar, o sea que no he sido electa. No he superado las PASO, ¿no? Entonces, la verdad que si bien esto de la política, te digo, hace muchos años que está en mí, no es algo nuevo, es algo que no, prácticamente claro, tal vez no se da mucho a conocer. Tal vez, no, porque es más fuerte tu mundo deportivo, por así llamarlo. Impacta mucho más lo que es lo deportivo que lo político. Pero de igual manera, si seguimos trabajando arduamente en 3 de febrero, que es la gente que me eligió que, como representante. Y la verdad que bueno, seguimos acompañando también a todo lo que tenga que ver con la gestión, ¿no? Trabajando por la gestión. Y si bien este es un año en el cual prácticamente no es político, nos dedicamos justamente a trabajar. Ya el año que viene, bueno, veremos, ¿no? A ver qué es lo que nos depara el destino, a ver dónde estamos parados, qué es lo que queremos hacer. Pero realmente yo me siento muy cómoda también porque la gente me lo demuestra, me acompaña, presentamos proyectos bastante interesantes también. Y en eso se ve porque trabajamos en conjunto con los clubes sociales, por ejemplo, el 3 de febrero. Ajá. O sea que trabajamos, me encanta trabajar en lo deportivo y en lo social. Así que sí, me imagino que debes estar involucrada, digamos, en lo deportivo también. Es decir, que lo deportivo es parte de mí, no se puede. Es como una no extensión de vos. Totalmente. ¿Y cómo se...? Recién me contabas un poquito de por qué decidiste volver. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo se fue dando, digamos? En 2016, ¿no? Bueno, obviamente que ya esto yo lo vengo pensando con bastante tiempo de anticipación, ¿no? O sea, cuando yo, después de las elecciones del año pasado, que también fueron bastante largas, ¿no? Porque por primera vez nuestro país también vivió un balotaje y la verdad que eso también fue como todo un año de puro trabajo. Sí, me imagino. Y ya prácticamente en diciembre tenía tanto tiempo libre que decía, bueno, algo tengo que dedicarle tiempo libre. Y decidí empezar a entrenar nuevamente. Y dije, bueno, si en 3 meses me pongo bien, me gustaría volver a competir. Y eso fue lo que hice. Prácticamente se extendió un poco más de 3 meses de lo que yo pensaba, ¿no? Pero no porque no hubiera un día, sino que más que nada porque estábamos tratando en lo posible de poder hacer, de llegar al máximo como para poder enfrentar nuevamente un título mundial. Y eso fue lo que hicimos en mayo del. El 7 de sí, mayo sí, de este año, con la Federación Argentina de Box, logramos otro título, el título de la AMB en la categoría Pluma.
Y ya prácticamente hicimos una defensa en el mes de septiembre, acá sí, en el mes de febrero. Sí, la vi. Volviste espectacular. Para mí pelear a mes 3 de febrero es algo más que nada sentimental, emocional, sí. Porque bueno, estoy con mi gente, con mis amigos, con mis vecinos, y la verdad que bueno, peleamos más que nada con ellos. Y ahora ya estamos pensando en otra defensa y ya cerrar el año, que si yo hago ahora esta defensa el 16 de diciembre en la ciudad de Moreno, la verdad que ya puedo decir que he tenido un año extraordinario. Sí, aparte volviste muy bien ganando. Es muy importante, me imagino, aparte no el inicio ganar, de no solo ganar, sino de vuelta. ¿Cómo ganas? Y también exacto. Cómo ha hecho la defensa. Y algo importante que siempre destacan los críticos del boxeo es la evolución. Y eso está bueno. No bueno, quedas, antes, anteriormente habías destacado esto de cómo mejoraste. O sea, ahora sos una boxeadora mucho más técnica. Y subís a ti y ya se ve que sos superior a tu rival. O sea, ya tu posición es la como... seguridad interna que yo prácticamente a poner arriba del ring. Sí, eso me lo dicen todas las rivales. Que pongo esa seguridad propia. Pero eso también me da no solo los entrenamientos, sino que también la experiencia. Ya muchos años en esto, ya peleas es bastante. Y la verdad que bueno, yo... he peleado con tantas boxeadoras, todas tan buenas, que eso te va ayudando a que vos misma tengas esa seguridad. Después está en vos. Te ayuda a mejorar a vos misma también. Totalmente. Porque vos decís, yo le quiero ganar, entonces, ¿qué se hace? Bueno, mejor yo. Trabajar todos los días. ¿Qué es lo que hago yo? Trabajar incansablemente todos los días, de lunes a sábado, mañana y tarde, o sea, doble entrenamiento. Y es más, mucha gente hasta a veces se sorprende de esas ganas que yo tengo de entrenar. Uh-huh. Y se copian chicos mucho más jóvenes, obviamente, a decir y que nada, una, ella una, después qué energía y qué ganas de seguir trabajando. La verdad que bueno, yo creo que eso es lo que me caracteriza más que nada. Bueno, recién me contabas, vas a tener una pelea ahí, ya se está cerrando. Ya está cerrado. Está cerrada. El 16 de diciembre en Moreno. Vamos a estar defendiendo el título tal vez ante Estrella Valverde, ella la rival todavía no está confirmada, pero ya prácticamente estamos cerrando la próxima semana. Entonces sería esa rival el 16 de diciembre. Así que ya saben, para todos, el 16 de diciembre la Tigresa va a estar ahí defendiendo otra vez el título. Estén atentos. Bueno. ¿Qué más decirte? Te agradezco por tu tiempo y bueno, un honor haber estado acá con vos. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo muy grande para todos los que nos están viendo.